Welcome back to my channel. In this video, I'm gonna share with you guys some awesome deals to do at Dollar General. Even without the 5 for $25, that unfortunately we don't have a digital coupon of 5 for $25 for this Saturday, that is January 12th. So if you guys want to do some deals without that 5 for $25, you could guys do them since they are really awesome, and some of them are just paying tax on this. And if you guys have the 5 for $25 printed on your receipts, of course use this and you're gonna pay even less out of pocket. Unfortunately, I don't have this coupon. As you can see, this coupon was from last week. So yeah, if you guys are new shopping at Dollar General, these are the coupons that print on your receipts when you shop, when you buy anything at Dollar General. And I believe you guys have to spend $5 or more. That's what one of the manager at Dollar General told me, but I'm not really sure about this since last time when I did purchase some penny products, a lot of coupons print out the 5 for $25, so I have no idea how these coupons are at work, how do they print, since like I said, on a lot of penny products that I bought, this coupons 5 for $25 did print on my receipt. So yeah, let's get started here with the first deal. It's going to be on Febreze. The Febreze game scented oils, they are priced at $5 each. So you guys want to do, you're going to be get need to purchase 6 of them. And let me show you guys, if you guys don't have any idea what I'm talking about, these are the Febreze plug air freshener game scented refill. So they are priced at $5 each, so you need to get 6 of those. And for this ones, you guys need to get the ones that are game scented, since for this deal, we're going to use the $5 on a purchase of 30. So yeah, that digital coupon is on your account, so make sure to have the digital on your account. So for the 6 of them, you're going to be, the total is going to be $30, minus $5 on a purchase of 30, minus, we have an instant saving, if I didn't mention that. So we have a, $2 when you spend 12. In this case, we have a $4 since we're spending more than 12. We're spending $30 actually. So we have a $4 instant saving on this Febreze products, minus $15 in manufacturer coupons. Your total should be only $6 out of pocket, or $1 each product, which is not bad at all for only $1. If you guys have the 5 for $25, if you guys have the 5 for $25, this is going to be even better deal. The manufacturer coupons that we're going to be using, they are going to be on your this month PNG. And let me show you guys this. If you guys don't know, we do have instant coupons for these products on this month PNG. So they are buy one get one free. So you need to have 3 of those. If your Dollar General only accept those only 2. I mean, since the coupon it does say only limit of 2 identical coupons per house. Per day. So if your Dollar General accept only 2, you could guys use the $5 and a purchase of 2 digital coupon that you guys have available on your app. And that should be still the $15 in manufacturer coupons. And yeah, after those coupons, like I said, you should be paying $6 for the 6 of them, or only $1 each. If you guys have the 5 for $25, you'll be paying only $1 for 6 on, or around, let me see, 16 cents, I want to say, 60 cents each, which is, it would be an awesome deal if I would have the 5 for 25, but yeah. Next deal that we have is going to be on the L'Oreal. The L'Oreal, there is going on a glitch going on at Dollar General. I seen this a couple posts on Instagram. So make sure, if you guys have those instant coupons, make sure to do this L'Oreal deal, since it's going to be an awesome deal on the L'Oreal. So the L'Oreal there, we still have an instant saving. When you spend 12, you're going to be saving it $3 instantly at the register. So we have a glitch going on. It is not taking off $3. It's actually taking $6. So it would take $6 off if would you spend $24. But in this case, we're not spending $24. So what you guys want to do, you're going to be getting 2 of those shampoo or conditioner priced at $4 each.
and the other two for $3 each. For this one, we have a $4 on two manufacturer coupon that we got on this on last Sunday in search. I believe it's at Retail Me Nuts. So you need to have two of those coupons. And let me show you what shampoo and conditioners I'm talking about. And I actually, when I did the deal, I believe 2 weeks ago, when we got this new instant saving, I did sell these products, the L'Oreal, this color, they were for $3. So I think you guys want to have to get this, the ones that are for, let me see, the clay shampoo or conditioner, 12.6 ounces, price at $3 each. And like I said, you're going to use the manufacturer coupon for $4 on two. You also need to get two of these ones. It doesn't have to be a specific this one. You get this one or this one for $4. And you need to get two of them. You're gonna use the same coupon, the same coupon that is for this products for $4 on two. So you need to have two of those manufacturer coupons for $2 on two. I wish I would have my inserts by now, but I guess the lady that I did order from her, she did order from all the way from California, and something went wrong with the mail that they are behind, and she should be getting them by today, hopefully. And if she does, I'll be sharing with you guys any deals that I do at Dollar General. So yes, so for the total of these products, you're gonna be paying $14. Like I said, we have a glitch going on and I have no idea till when. So if you guys want to do this deal today, make sure to do that, since when Dollar General knows that there's something going on, they do fix that problem. So yeah, it's taking off $6 instant savings. You total after the instant saving, it should be $8. We have a total of $8 in manufacturer coupons. So for this, you should be paying only tax. I have no idea how much, since all of the states are different on the tax. And last year, what I shared with you guys is gonna be on the Snuggle dryer sheets and the Finish Maxim one. For the Snuggle, we have an instant saving when you spend $15, you are gonna save it $3 instantly at the register. And let me show you guys which products are you gonna be getting, so you will know exactly what I'm talking about. So you're gonna get 8 of these Snuggle dryer sheets. As you can see here, we still have the instant saving. When you spend $15, you're gonna save you $3 instantly at the register. So you need to get 8 of them for the price of $2 each. And you also need to get 5 of the Finish Maxim one. But you guys make sure to get the ones that are the 4-count for the price of $1 each. And for this one, sometimes you can find them at the dollar aisle. I have seen them at my Dollar General store, but they're not at the dollar aisle. They're like in one side of where they have all the dish soap and all that. So yeah, make sure to look for your products at all around your Dollar General store. If you guys don't find them, look at the dollar aisle. And like I said, you need to have 5 of them. You need to use 5 of those coupons that we got on last week inserts. I believe it is the Smart Source or $2 and one. So that's gonna give us $1 in average for each product. So the total is gonna be $21 for these products. We have a $3 instant saving for spending $15 on the Snuggle. Your total should come down to $18. We have $18 in manufacturer coupons. So this is another awesome deal to do. So you'll be paying only tax. Like I said, I have no idea how much, since all the states are different. Okay guys, next deal that we have is gonna be on the Vaseline lotion. We have a digital coupon that is when you spend $6, you are gonna save $2. So what you guys are gonna do, you're gonna buy two of those Vaseline lotion. And let me show you if I have that in here. Irish Shampoo Snuggle. Oh, here it is. Okay, so the Vaseline, so they are priced at $3.50, and they are gonna be that 10 ounce. So what you guys wanna do, you're gonna buy two of them. And for this one, we have coupons on, I think it's on your Retail Me Nuts from last Sunday for $2 and $1. So you need two of those coupons. So like I said, you could choose from any other scent that you want. I'm just showing you which ones that are the $3.50, the 10 ounce.
And for the two of them, you are going to be paying a $7 minus a $2 of the when you spend six in those Vaseline lotions. Your total should come down to $5. You're going to use two of those coupons for $2 and $1. You're going to be paying only $1 for the two of them, or only 50 cents each, which is not bad at all for only 50 cents each. And next deal, last deal we have here, it is going to be on the Suave shampoo or conditioner. We have another digital coupon that is when you spend six, you're saving $2. So for these ones, I did choose the cheaper ones that they are for $2 and $1. You could guys purchase any other ones that you guys want, but these are the cheaper ones that I found. So I have seen them also at Dollar General. It's not only here on the website, but I just wanted to show which ones are they. So they're going to be the Suave Professional 2-in-1 Shampoo or Conditioner, 2.6 ounce, price at $2 each. For the two of them, it's going to be $4. So you're going to be getting actually three, I'm sorry. So you're going to be getting three of them since we need to have the total of $6. So make sure to get the ones that are priced for $2. So make sure to get three of them. So the total for the three of them, it is going to be the $6. And for this one, you are going to use the digital coupon that we have on the Dollar General app. Like I said, that is a $2 where you spend six in Suave Professional Shampoo. Minus also, you need to have three of those $1 and $1 coupons that they come on your Retail Me Nots from this last Sunday. I'm sorry, it's Saturday 12th. Which I'm sorry, Saturday 12th, really. It is gonna be your January 6th, your inserts on January 6th. I'm sorry, so yeah. So we have those coupons and the Retail Me Nots January 6th, that is $1 and $1. So you need to have three of those. After this coupon, you'll be paying only $1 for the three of them, or only 33 cents each product. And guys, yeah, that's it. Let me know in the comments down below if you guys want me to insert this Google Doc on my YouTube so you guys print this out. So that is gonna be even easier if you guys just go to Dollar General with this printed paper. So yeah, like I said, let me know down in the comments down below if you guys want me to do that. And yeah guys, that's it for this video. Thanks for watching, and I will see you back on my next video. Bye. Hola, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir unas buenísimas ofertas de realizar en la tienda de Dólar General con cupones que tenga en sus libritos. Y estas ofertas van a ser, terminan ya mañana sábado. Algunas terminan hasta el 19, que es hasta la siguiente semana, de algunos ahorros instantáneos. Y esto va a ser sin el cupón de 5 en 25, así que no se preocupe si usted no tiene el cupón de 5 en 25. Estas ofertas también le van a quedar súper baratas, y algunas totalmente gratis. Así que vamos a comenzar. Aquí en la primera oferta tenemos en los productos de Febreze. Estos son los aceititos de olor a Gain, así que tiene que comprar esos que tengan el olor a Gain. Y déjenme les muestro aquí si no tienen idea de cuáles estoy hablando. Van a ser estos que están aquí. Están a precio de $5. Es el precio de estos de $5. Pero acuérdese que tiene que comprar los que tenga del olor de Gain para que el cupón que tenemos en la aplicación funcione, que es de $5 en la compra en $30 de productos de Gain. Así que si va a hacer esta oferta, chequee que tenga este sign que dice aquí de Gain. No tiene que ser específicamente este olor, hay otros también, pero que tenga también el mismo de Gain. Como les digo, valen a $5 cada uno, va a comprar 6 de ellos. Para estos va a usar 3 cupones que tenemos en su librito del P&G de este mes. Y déjenme les muestro aquí en uno de mis libritos que tengo aquí, que va a ser este cupón que tenemos aquí. Va a usar 3 de ellos. Eso le va a descontar $15 en el cupón. Si dice que es límite 2 cupones idénticos por día. Así que si su Dólar General no le acepta usar más de 2, puede usar nada más 2 y el otro use su cupón digital que está en su aplicación de $5 en la compra en 2. Yo voy a usar los 3, ya que en la tienda que voy, sí, son buenas gentes y sí,
Ojalá y me acepten esos tres cupones si es que hago esa oferta. Y si cualquier oferta que vaya a hacer, se las voy a estar compartiendo, claro. Así que como les había comentado, va a comprar 6 de ellos. Va a usar 3 cupones de los que le mencioné. Y el total de estos productos le van a dar un total de $30. De $30 más aparte tenemos un ahorro instantáneo. Cuando gasta 12, le van a estar descontando $2. En este caso le van a descontar 4, ya que estamos gastando más de 12, que son $30. Entonces aquí tenemos el total de $30 menos el cupón de $5 en la compra en 30 de Gain, $4 de ahorro instantáneo, y también tenemos a los cupones que van a ser $15. Va a pagar solamente $6 de su bolsillo más taxas, o solamente $1 por cada producto. Que no está nada mal, $1 por cada producto de estos. Que el precio original es $5 y bajarlo hasta $1. Se me hizo un buen precio en esos. Y este, déjenme mencionarles, si usted tiene el cupón de 5.25 que tenga en algún recibo. Déjenme les muestro aquí a ver si tengo un cupón aquí en mi librito de cupones. Si es que usted no sabe de lo que estoy hablando y si es nueva comprando aquí en la tienda de Dollar General. Estos cupones se imprimen en el recibo que haya comprado usted en Dollar General. Como puede ver, este cupón ya se venció, pero así son. Si usted es nueva y no sabe, así es como se ven. Se imprimen en el recibo que haga haber usted comprado. Parece que tiene que ser $5 o más, pero... no tengo idea, porque en unos productos que compré yo de Penny no gasté ni $5 y este cupón se imprimió. Así que no creo que tenga que gastar uno alguna cantidad. Depende si imprime o no. No sé cómo funcione eso. Pero según sí, ahí en Dollar General me habían dicho que tiene que gastar unos $5 o más para que este cupón imprima. Pero como les había comentado, en muchas ocasiones yo compré productos de solamente un penny y no pagué ni 25 centavos y se imprimió el cupón. Así que realmente no sé cómo funciona ahora eso en el cupón de 5.25. Y desafortunadamente yo no tengo ese cupón. Si no, les hubiera hecho un video en la tienda usando ese cupón de 5.25. Pero si usted lo tiene, definitivamente úselo, ya que pagaría solamente $1 por los 6, le saldría como a unos 16 centavos, quiero decir, más o menos, 16 centavos si es que tiene el cupón de 5.25. Así que buenísimas ofertas que tenemos. En otra buenísima oferta que tenemos aquí va a ser en los productos de L'Oreal. Estos productos de L'Oreal están en un glitch. Glitch significa en español que están escaneando mal. De esos productos, en lugar de descontarse 2, que son de ahorro instantáneo cuando gasta 12 en los productos de L'Oreal, se están descontando 6. Así que si tiene estos cupones, definitivamente haga esta oferta. Yo estos los cupones de este domingo que pasó, todavía no los tengo, me pueden creer. Esta persona que me los vende parece que de donde los encarga, ella los encarga desde California. Y parece que hubo un contratiempo con el correo y parece que le van a llegar hasta hoy. Y espero y si le lleguen hoy, así pueda hacer mi oferta y les pueda compartir lo que vaya a comprar. Pero sí se las quise compartir con ustedes si es que ya tienen esos cupones antes de que Dollar General arregle este problemita que está pasando con estos cupones. Entonces, cuando Dollar General se da cuenta, ellos los arreglan. Así que si tiene este cupón, definitivamente haga su oferta ya hoy en Dollar General. Yo he mirado varias personas en Instagram que han hecho esta oferta y todavía está funcionando. Así que lo que usted va a hacer, va a comprar 4 productos de L'Oreal. Déjenme le muestro cuáles tiene que comprar, porque cuando fui yo también a Dollar General que hice la oferta en Garnier, sí miré que estos de este color específicamente están a $3. Así que va a comprar 2 de ellos a $3 cada uno. Va a usar su cupón, no se lo puedo mostrar como le dije ese cupón ya que yo todavía no los tengo. Es de $4 en la compra en 2 que salió el domingo, que fue enero 6. Esto parece que está en el Retail Me Nuts.
si no estoy equivocada, pero sí, si tienen su librito, ya saben cuál librito está. Entonces, ese $4 en la compra en dos, también va a comprar dos de estos que están al precio de $4 cada uno. Y para ese va a ser otro cupón de $4 en la compra en dos que está en el mismo librito. Eso le va a dar un total de $14. De $14, y aquí es el ahorro instantáneo que se está descontando. Además, en lugar de que se descuente cuánto, a ver, déjame ver, no, perdón, aquí se tiene que descontar 3, aquí ya cometí un error, sí, perdón, así se tiene que descontar, déjenme ver, cometí el error, aquí es cuando gasta a 12, se van a descontar $3 instantáneamente. Y aquí nos están descontando los 3, se están descontando los $6 como si estuviéramos gastando los $24. Como puede ver, aquí estamos gastando solamente $14 por los 4 champús. Y verifique que agarre los dos que cuestan $3 cada uno para que les haga el total de $14. Y el total, como le dije, por los 4 van a ser $14 menos el ahorro instantáneo que se está descontando, son $6. Su total le va a bajar a $8 menos $8 que tenemos en cupones del fabricante. Estos dos es un total de $8. Aquí le va a quedar a pagar a solamente el tax que vaya a pagar, que no sé cuánto vaya a ser, ya que cada estado es diferente. Así que es una súper oferta para que vaya corriendo y haga en dólar general. Siguiente oferta va a ser en los Snago, en las toallitas de la secadora del Snago. Están a $2 cada uno. Y también va a ser en esta compra en el Finish Max and One. Son jaboncitos para la lavadora de trastes. Estos son los que están a dólar en el pasillo de dólar. Para el Snago también tenemos todavía el ahorro instantáneo que termina en enero 19. Cuando gasta 15 se va a ahorrar $3 instantáneamente. Déjenme les muestro cuáles son los Snago para que sepan cuáles tienen que comprar. Van a ser estas toallitas que son $2 cada uno. Como puede ver, aquí todavía tiene que estar el ahorro instantáneo cuando gasta 15. Estas son las que traen 40 en la cajita. Y para estas va a usar, déjenme les muestro cuántos cupones va a usar para esta oferta. Ya que vamos a comprar 8 de ellos, va a usar 4 cupones de $2 en uno. Estos cupones salieron también esta semana, parece, de $2 en dos. Así que va a necesitar 4 cupones de ellos. Y también va a comprar 5 de las bolsitas del Finish Max and One. Déjenme les muestro también cuáles son esos para que se dé una idea. Van a ser estos, pero tienen que ser los que trae solamente la bolsita 4, que están a precio de $1. Sí, chequeé el pasillo donde tienen todos los productos de dólar, ya que ahí los ponen, o chequeé cualquier otro lado. Yo en mi dólar general, yo los encontré en otro lado que no fue ahí. Era como en un pasillo que está en la orilla, lado de donde está todo el jabón. Pero chequee usted a ver a dónde los encuentra. Así que estos están a $1. Para estos va a usar 5 cupones. Si es que no le comenté, tiene que comprar 5 de estos de $1 en uno. Y va a necesitar 5 cupones de $2 en dos. 5 cupones de $2 en dos que salieron también en sus libritos de enero 6. Eso le va a dar $1 de exceso en cada producto. Así que estos también le van a quedar totalmente gratis, ya que nos va a dar un total de $21. Menos $3 de ahorro instantáneo por los Snago, le van a bajar a $18. Aquí tenemos un total de $18 en cupones del fabricante. Y le van a quedar totalmente gratis pagando solamente los tax. Así que es otra súper oferta de realizar aquí en la tienda de dólar general. Usted no tiene que comprar exactamente el Snago. Si necesita otro producto, lo puede mezclar con cualquier otro producto, ya que le va a dar $1 de acceso en cada cupón. Y aparte es si dólar general le acepta esos cupones. ¿Qué deberían? Porque el cupón no tiene exactamente, solamente dice en cualquier Maxi One.
Así que, como les dije, no tiene que comprar el Snago, puede comprar cualquier otro producto. Yo en mi caso compraría también Clorox, ya que yo me falta ya me falta comprar Clorox. En la siguiente buenísima oferta que tenemos va a ser también en la crema de esta marca, que son las cremas Vaselina. Están a $3.50 cada uno y tenemos un cupón digital en la aplicación, que este es un cupón de dólar general, así que este lo puede comparar con un cupón del fabricante. Así que como les digo, este cupón es un cupón de dólar general, pero también el cupón digital que está en su aplicación es de cuando gasta $6 en estos productos de Vaselina, se va a ahorrar $2. Bueno, le van a descontar más bien $2. Déjenme le muestro aquí cuáles son las que va a comprar, que van a ser estas. Va a comprar dos de ellas, están a precio de $3.50, son las de 10 onzas. Y el total por las dos le va a dar un total de $7. Tenemos el cupón que les mencioné, cupón de dólar general, que le va a descontar $2. Más aparte, tenemos cupones en sus libritos, que es en el Retail Me Nuts del domingo pasado, que fue enero 6. Va a usar dos de ellos, eso le va a descontar $4. Va a venir pagando solamente $1 por las dos o solamente 50 centavos cada producto. Siguiente oferta, tenemos en el champú de Suave. Alguno de ustedes me comentó que hay un cupón digital de $5 en la compra en dos de champú acondicionador del Suave, pero esos son para otro tipo del Suave. Esos tienen que ser que dicen, parece que dice Natural Hair o algo así, pero esos cuestan más caros. Así que si usted quiere hacer esa oferta en esos, también lo puede hacer. Pero chequeé que tiene que ser exactamente para esos productos. Yo chequeé aquí en el website y aquí no me aparecen. Pero si en su dólar general los encuentra, haga esa oferta con el cupón digital de $5 en la compra en dos. Y como les dije, yo no miré eso, así que no les pude compartir. Estos productos son los más baratos que yo encontré. Así que va a comprar tres de esos de champú o acondicionador. Acondicionador, déjame les muestro cuáles son los más baratos que encontré. Y yo también los he mirado en Dora General, estos. Y también aquí los miré aquí en línea. Estos están a $2, específicamente este color gris, el de 12.6 onzas. Así que va a comprar tres de ellos. Eso le va a dar un total de $6. Y para como les dije, tenemos un cupón de dólar general también, que es un cupón digital. Cuando gasta 6, le van a descontar $2. Más aparte, va a usar tres cupones de $1 en uno que está en su Retail Me Nuts de enero 6. Eso le va a descontar otros $3. Va a venir pagando $3. Va a venir pagando $3 por los tres. Va a venir pagando $1 por los tres o solamente 33 centavos cada producto, que es una súper oferta si es que necesita champú y si le gusta, claro, de esa marca. Y sí, se me hace súper barato, solamente 33 centavos por cada champú o acondicionador. Y otra cosa que les quiero comentar, si usted quiere que incluya estos papelitos para que pueda imprimir en mi video, déjeme saber abajo en los comentarios si yo le incluyo estas hojitas para la que las pueda imprimir. Así se les hace más fácil ir a la tienda de Dólar General y ya sabe lo que va a comprar y los cupones que va a usar. Así que déjeme saber en los comentarios abajo si quiere que les incluya van a ser como tres que tiene que imprimir, o más bien yo creo que se imprime en uno. Entonces déjenme saber y yo se los incluyo aquí en mi video para que lo impriman. Y así que eso es todo por este video. Si tiene alguna pregunta, no duden en comentar. Y los estaré mirando en mi próximo video. Si tiene alguna pregunta, como les dije, no duden en comentar. Y ahora sí los veré en mi próximo video. Adiós.